sino porque sí, yo, uno de los libros que tenemos, lo que pasa es que se lo tenemos agotado, que es eso, el mango. O sea, las tres guerrilleras que salen con Celia, con la de Celia, Esperanza. Entonces, lo que hice fue trabajar con él, que este vivía todavía, pues hicimos una autobiografía de dos manos. Y se hizo una publicación que lo tenemos agotado, queremos acreditarlo, posiblemente no. No. Si os parece, Salva. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Y Babilonia, mil veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima, en qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande. ¿Sus césares? ¿Sobre quiénes triunfaron? ¿Bizancio, tantas veces cantada, para sus habitantes solo tenía palacios? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo, César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿No lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién la ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Preguntas de un obrero que lee, Bertolt Brecht. A mí me ha tocado el presentar este acto. Ya sabéis que es un doble acto, la presentación del libro El naufragio de la humanidad, donde hemos tenido una baja. Uno de los autores no ha venido, que es José Andújar, pero sí está Carmen González y Fuensanta Escudero. Y el editor de Encuadre, que es Super. Bueno, después de que ellos hagan la presentación esta, nosotros, los alumbre, haremos nuestra presentación de la web y explicaremos un poco de qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Y para terminar, el recordar, quiero decir, es sabido, pero lo recuerdo, que cualquiera de los derechos que nosotros gozamos hoy es así por el sacrificio de otra gente que ha empujado en esa dirección. Es de todo sabido, aunque lo tenemos un poco relegado. Y otra cosa más, hacer visible, puesto que estamos hablando de memoria, los nombres de dos personas, de dos mazarroneros, que empujaron en esa dirección. Diego Tomás Sánchez, que era conocido como Diego el Sagasta, y mi amigo del alma, Juan José Santiago Santiago, el Mister. Gracias por haber venido. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en este patio de las escuelas graduadas, estar en uno de los encuadres de los más bonitos de los que hemos visitado en la región de Murcia. Muchísimas gracias a Mazarrón por la acogida, muchísimas gracias a la asociación Alumbre por querer transmitir este conocimiento y sobre todo por el buen trabajo que ellos también están haciendo aquí. Son una referencia como asociación de memoria, como recuperación, son una referencia a nivel regional y a nivel nacional el trabajo que están haciendo. Y quería simplemente, yo soy José Miguel Castillo, como bien ha comentado Jesús,
vengo en representación pues, de la editorial Encuadres y anteriormente la editorial Germanías, lleva trabajando bastante tiempo con el tema de memoria histórica, con el tema de recuperación de la memoria. Es un esfuerzo que intentamos hacer. Tenemos hoy aquí una de las joyas de la corona. O sea, creo que este es uno de los mejores libros que hemos sacado, por no decir el mejor. El gran trabajo que han hecho Carmen González, Fuensanta Escudero y José Andújar es extraordinario, extraordinario. Es un trabajo que se va a convertir en un referente historiográfico. Y pues podríamos hablar de esa validez que podía tener en su momento, pero yo quería hablar pues un poquito más por eso que estamos aquí. Fíjate, yo no hago más que mirar esta palmera que hay aquí en medio y me recuerda a un viejo dicho bereber. Y es que las palmeras siempre aguantan todo, aguantan en el desierto, aguantan todos los vientos, aguantan toda la inclemencia y tienen la suficiente flexibilidad. Saben bailar lo suficiente, saben aguantar lo suficiente como para resistir y aguantar. Bien, esa realmente es la gran paradoja de los deportados en los campos de concentración nazi. Aguantaron todo, aguantaron el desierto. Esto también tenéis que agradecerlo, que vengamos aquí que llueva. No, esto hay que tenerlo en cuenta e invitarnos más veces, porque esto no puede ser normal. Está bastante bien. Bien, en este libro, y además no es casualidad de que uno de los primeros sitios que queríamos presentar el libro, hablando con Fuensanta, hablando con Carmen, hablando con José, uno de los primeros sitios, pues queremos que fuese Mazarrón. Y no es casualidad porque, efectivamente, en el libro, si yo os animo, una de las cuestiones, pues bueno, es adquirir el libro. Nosotros somos una editorial muy pequeñita y la verdad es que la adquisición del libro para nosotros nos anima a seguir publicando mucho más, a seguir publicando más trabajos de investigación. Y es sintomático que en este libro vas a encontrar a más de 44 mazarroneros reseñados en los datos de este libro. O sea, es impresionante, es porcentualmente la población más alta de la región de Murcia en relación de más o menos de población y de deportados, y se nota pues un compromiso, y efectivamente, como ha dicho Jesús, un compromiso porque tenemos que pensar en ellos para saber los derechos que estamos disfrutando, aunque sea cortado en muchos momentos, pero bueno, estamos disfrutando ahora mismo. Y no quiero quitar más tiempo, y sí que pasar, esperemos que esto sea una cosita rápida, y pasar un poco la palabra, si queréis, Carmen, ¿queréis pasaros para acá? Sí. Bueno, buenas y muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer especialmente al grupo en Mazarrón Alhambra Lumbre, integrado especialmente en el terreno de la investigación. ¿El qué? Sí, está bien, ¿vale? Sí. Como decía, queremos agradecer a Jesús Solao Guirao, a Juan Martínez Acosta, a Paqui Ureña Sánchez y a Joaquín Ruiz García la oportunidad de venir a presentar nuestro trabajo. Y como ha presentado Súper, el libro se fundamenta en tres capítulos. En el primero yo intento insertar lo que es el problema de la entrada de los españoles y murcianos republicanos en los campos de concentración a partir de lo que supone un exilio masivo. Perdón. Da igual, pero a ellos le está cayendo, con lo cual estamos igual. O sea que les invitaría a venirse para acá, o sea que tranquilamente los que puedan. Bien, les decía que todo arranca de un exilio masivo de algo más de medio millón de españoles que se ven obligados a cruzar la frontera pirenaica y a buscar refugio en Francia, huyendo de la represión franquista. Y cuando Francia entra en guerra, asediada por la ocupación nazi, es cuando se produce la primera caída de grandes grupos de republicanos españoles exiliados, que van a ser, como ejemplifica el convoy de los 927, el primer colectivo de personal civil que sea destinado a través de las vías férreas europeas a los campos de la muerte. La responsabilidad de esta deportación, por supuesto, perdón,
recae, como todos sabemos, en las autoridades, en las SS, en la Gestapo, en todo el establishment del poder nacionalsocialista alemán. Pero es cierto que este tipo de acto de barbarie, porque va a suponer la deportación una barbarie y lo que ejemplificamos con el título del naufragio de la humanidad, pues una debacle humana sin precedentes, de las que, por supuesto, va a registrar un alto índice de víctimas el colectivo de republicanos españoles exiliados, pero también otros muchísimos colectivos de la Europa ocupada por el nazismo. Decíamos, la responsabilidad inicial es del nazismo, pero no hay que olvidar el aparato y la ayuda y el colaboracionismo que prestó la dictadura franquista para que esto fuera posible. El embajador filonazi en Vichy, Félix de Lequerica, anunciaba a los miembros de los diferentes consulados en Francia, de la diplomacia de la dictadura franquista, que los rojos españoles, cuanto más alejados de la frontera pirenaica, mejor. Y de esta manera dejaron desasistidos a cientos y cientos y miles de republicanos que van a ser cazados por los nazis y enviados a los campos. Sobre los campos va a hablar ahora después Fuensanta, mi compañera, y excusamos a José, el tercer autor del libro, que esta tarde trabajaba y les hubiera encantado presentarle la parte de su investigación. Cuando el 5 de mayo de 1945 se produce la liberación del campo de Mauthausen, posiblemente el denominado campo de los españoles, y es así porque el grueso de los deportados republicanos españoles van a venir a ser concentrados en este campo, se le saluda a las fuerzas de liberación norteamericana con una pancarta donde se refleja claramente esa identidad antifascista que los republicanos españoles no han perdido pese a los años de cautiverio y de barbarie que han tenido que sufrir en el seno de los campos nazis. Y a partir de ahí los supervivientes se dedican bien a expresar desde el punto de vista individual cuáles han sido esas vivencias, esas experiencias de muerte, la pérdida de compañeros, a registrar el día a día de la vida en los campos. También la historiografía se ha ocupado de ello, tenemos ya una amplísima literatura memorialística, pero a mí lo que me interesa señalarles es que precisamente van a ser los supervivientes los que en agosto de 1945, en Toulouse inicialmente, aunque luego van a llevar la sede a París, van a crear una gran federación, la Federación de Españoles e Internados Políticos Víctimas del Fascismo. Y esos supervivientes van a intentar, de alguna manera, recuperar la voz de todos aquellos que mueren en los campos, que mueren en las cámaras de gas de Usen, y de alguna manera reivindicar su memoria, su historia, su lucha y su dignidad como víctimas, precisamente como víctimas del nazismo y del fascismo de los años 30 y 40. La FEDIT, como así se van a denominar, van a elegir como presidente de honor precisamente a Largo Caballero, que como saben también sobrevive al internamiento en el campo de concentración de Sachsenhausen. Y muy pronto van a llevar a cabo una labor que sobre todo va a estar dirigida a servir de intermediarios para solicitar indemnizaciones al gobierno alemán, precisamente atestiguando y mostrando pruebas fidedignas de todos aquellos que han muerto en los campos, especialmente en el de Mauthausen, donde la concentración de los republicanos fue mayor en número, pero también en tantos y tantos campos de la muerte. Y van a través de la Ley Berg, van a tramitar una serie de indemnizaciones para las familiares de los deportados fallecidos en los campos, cuya correspondencia la podéis encontrar y hay un gran fondo todavía para investigar en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. En esas cartas de muchas madres que han perdido a los hijos fallecidos en Dachau, en Mauthausen, etc., se reconoce la miseria en la que viven las familias de los rojos represaliados por el franquismo y reconocen que la única ayuda de la que disponen para vivir sus familias y ellos mismos depende precisamente de esa indemnización alemana. Francamente fue una labor muy importante la que hizo la FEDIT, ayudando a estos familiares de deportados fallecidos o a los propios supervivientes a recabar esas indemnizaciones, pero también se ocuparon del tema de la memoria. Ya desde los años 40, 50, 60,
la FEDIP, integrada en la FILDIR, en la Federación Internacional Libre de Deportados e Internados de la Resistencia, van a desarrollar una gran labor, bien a través de boletines internos, de colaboración en diversos periódicos de Francia, de Bélgica, de Checoslovaquia, etcétera, intentando de alguna manera reivindicar la memoria y la historia de todos aquellos que vivieron la barbarie, el nazismo y de la deportación. Y también se van a fijar como cometido levantar un memorial en recuerdo de todos aquellos que perecen precisamente por este naufragio de la humanidad en el cementerio de París, precisamente aprovechando el 25 aniversario de la liberación de los campos en 1969. La FEDIP en Francia levanta este monumento. Todavía hoy sabemos y reconocemos la falta, la desidia, la inacción de las diversas autoridades y gobiernos españoles con respecto a esta problemática. No existe en España aún un monumento, un memorial que recuerde, que homenajee y que de alguna manera reivindique la lucha que estos españoles republicanos llevaron al suelo francés para liberar a la propia Francia de las garras del nazismo, su contribución a la derrota militar en la Segunda Guerra Mundial de las potencias fascistas y reconocer también que gran parte de nuestra identidad democrática actual se basa y se fundamenta precisamente en la defensa de la libertad y de la democracia que hicieron ese día esos miles de jóvenes y también adultos y mayores que tuvieron que marchar a un exilio forzoso y que se encontraron pues con una muerte en muchos casos muy, muy horrenda. También la FEDIP va a criticar en el contexto de la Guerra Fría precisamente el abandono que van a sufrir porque España se va a convertir en ese contexto de la Guerra Fría en un aliado de la potencia occidental de los Estados Unidos y lo que va a aprovechar entonces la FEDIP es para criticar precisamente la persistencia de la dictadura en España y la imposibilidad del regreso, es decir, la condena al exilio todavía en los años 50 y 60 de un gran número de españoles que no pueden regresar a su país porque precisamente el regreso les supondría en muchos casos la privación de libertad cuando no un consejo sumarial de guerra condenándoles a muerte. Y me gustaría terminar para darle paso a Fuensanta y explicarles qué tipo de colectivos de murcianos, etcétera, son los que van a vivir esta experiencia con una frase de Eduardo Galeano que dice así: la buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente. Nosotros precisamente con este libro, El naufragio de la humanidad, como imagino también el libro de la labor de investigación que están haciendo Jesús, Paqui, etcétera, pues lo que intentamos de alguna manera es rescatar precisamente de la fosa común de la historia no una, sino cientos y miles de memorias que quedaron atrapadas precisamente en este pasado fascista y cuya memoria de la dignidad y de la valentía de aquellos que de alguna manera lucharon por esa libertad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues reivindicamos también hoy en el libro y hoy con ustedes aquí. Así que muchas gracias por su atención. A todos, os doy las gracias por acompañarnos y no voy a repetir lo que han dicho ya mis compañeros anteriormente, pero ¿no se oye? Pero lo suscribo. Me alegro muchísimo de las últimas palabras que ha dicho Carmen y de las que ha hecho vuestro compañero Jesús en la presentación, porque creo que recoge muy bien lo que es el espíritu, la sensibilidad que hemos querido transmitir en el libro y de forma muy concreta en el segundo capítulo que lleva por título Refugiado y deportado murciano entre el horror y el olvido. Acompañado de una serie de fotos que lo que quiere es intentar poner cara a unos pocos, muy pocos, los que hemos podido abarcar, pero que sepamos todos que tenían nombre, apellidos, tenían cara, eran nuestros familiares, nuestros vecinos y que se merecen, como se ha dicho, este reconocimiento.
Por eso voy a hablar solo de unos poquitos de ellos, unos poquitos los que he podido meter en estas pocas páginas, pero para hacer con estos pocos el recorrido que hicieron todos. Esta historia empieza al cruzar la frontera, como decía Carmen. Más de 500.000 de personas cruzan la frontera y entre ellos, de momento, tenemos recogidos los datos de más de 2.300. El número, pues, no sé si es aproximado o no, pero es de momento lo que he trabajado. Creo que faltan muchísimos más. Estos murcianos procedían de todos los rincones de la región de Murcia y la mayoría de ellos, o bueno, la mayoría, gran parte de ellos habían emigrado, como muy bien sabéis, los vecinos de Mazarrón. Habían tenido que irse fundamentalmente a Cataluña y algunos están bastante a Francia. Es que me dicen que no oyen. Ah, vale. A ver, ¿así se oye bien? Vale. Al cruzar la frontera, la mayoría lo que se encontraron fue con los campos de internamiento franceses, en aquel momento reconocidos o llamados campos de concentración, posteriormente de internamiento. Estos campos, que en su mayoría o parte de ellos eran los campos conocidos como campos de arena, aunque lo hubo casi por todo el territorio francés. Se libraron de los campos aquellas familias o aquellas personas que tenían bien familiares o conocidos que los acogieron, pero por ellos pasaron la mayoría. Los campos que destacan, los que más murcianos hubo, son los que tenéis ahí señalado, hubo en más, pero el grueso se concentra en esos campos. Como ejemplo de una de las personas que pasó por esos campos, pues destaco, señalo a Francisco Liria Rodríguez, vecino de aquí de Mazarrón. Salió del campo para trabajar en las minas y siguió allí, murió como consecuencia de una enfermedad a los pocos años. Entre las opciones que tenían para salir de los campos, los que no tenían acogida fuera de ellos, era la repatriación, opción que muy poco, bueno, no fue la mayoritaria, pero vamos, sí fue aceptada. Bien, la repatriación, como caso de José Gilaber Navarro, que cruzó, bueno, fue internado en un campo, fue a una compañía de trabajadores, logró evadirse, regresa a España y es detenido nada más cruzar la frontera y fue a parar a la prisión de Lérida y luego no recuerdo si a la de Madrid o a otra más. La otra opción que tenían era partir hacia el exilio, o mayoritariamente a México. Dos de los casos que os destaco es Dolores Aguilar, de Águila, Dolores Morata, de Águila, Aguilar era el marido, y Francisco Forte, de Yecla. Los dos por distintas razones. Dolores porque su marido estaba perseguido, había sido declarado persona no, había sido declarado indeseable, tuvo que huir tras ser condenado a la deportación. Dolores se quedó sola con parte de la familia, en una situación de penuria tremenda y al tiempo consiguió un pasaje para México, pero durante el tiempo que estuvo, a pesar de las penurias, llama la atención que colaboró con la resistencia en todo lo que estuvo en su mano. Y ella tenía que recibir ayuda para comer, pero a su vez ella ayudó a todo el que se presentó en su casa y necesitaba más que ella. Los que no pudieron salir seguían en los campos y una vez, sí, gracias. Una vez que se ha declarado la guerra, Francia se rinde, pues bueno, una vez no, y antes de empezar, en el momento en que empieza, Francia necesita mano de obra y tiene miles de personas encerradas en los campos deseando deshacerse de ella y descubre pues de pronto un arsenal de mano de obra gratuita que le era muy necesaria, tanto para cubrir las bajas de la población civil que se incorporaba, de los varones que se incorporaban al ejército, como para aumentar el ejército que tan necesario le era. La opción mayoritaria de los murcianos y de los españoles fue
integrarse las compañías de trabajadores extranjeros que fueron enviados a construir fortificaciones y otras obras en la frontera o en la industria nacional. Una parte de ellos, menos, pero también importante, se incorporó al ejército, fundamentalmente a los regimientos de marcha de voluntarios y algunos al ejército. Hubo otro sector de la población, tanto de los que quedaban en los campos como los que se habían integrado a la sociedad francesa, que optaron desde el primer momento por la resistencia. Entre ellos hay 102 murcianos que murieron luchando por defender Francia y por liberarla del yugo nazi. Unos integrados en la fuerza francesa de interior y otros en el ejército, en cualquiera de sus unidades. Estos son dos ejemplos, son mucho más. Son los 102 que hay aquí. El Antonio Gallego Nicolás, de Alcocer, o Ginés Castro, de aquí de Mazarrón. De estos dos grupos, de los dos grupos anteriores, de los que se mantienen en los campos, se integran en las compañías de trabajo y los que se integran en el ejército, proceden los 616 murcianos que caen presos, que se encontraban en la frontera o luchando o en distintos sitios, caen presos y son destinados a los campos de prisioneros, conocidos como estalag. De ellos, 420 van a ingresar en los campos de concentración. Del resto, 196 no sabemos nada. Ese es el mapa de reparto de los deportados. Veis que hay de toda la región. Destaca numéricamente Murcia con sus pedanías y Cartagena, pero decía antes el compañero que Mazarrón tiene un número muy, muy destacado en función a la población que tenía. Quizá no es el que proporcionalmente más destaca, porque hay algunas poblaciones como La Loma, que tiene 4 y era menos que una pedanía. Pero vamos, es destacado el número de Mazarrón, de La Unión, de toda la zona costera. Eran fundamentalmente varones, jóvenes, y muchos de ellos iban acompañados, bien padres, con hijos, hermanos. Es alto el número de familiares que acaban juntos deportados. Mujeres, 2 de momento, porque hay dudas con algún otro nombre. ¿Y cuáles fueron los campos a los que fueron destinados los murcianos? Esos 420, pues ahí tenéis el listado. Este es el listado de los campos de entrada. Sabéis que el sitio de entrada no necesariamente era donde acababan, pues el trasiego entre unos campos y otros era continuo y dentro de los comandos de un mismo campo. Pero aquí está reflejado el dato de entrada. ¿Qué sucedió con ellos? Pues sucedió que un total de 254 fallecieron. El reparto de muertes es como lo tenéis ahí, y veis que destaca con mucho Mauthausen, que Carmen decía es el campo de los españoles, y fundamentalmente Bussen, que es conocido como el cementerio de los españoles. Allí fallecieron la mayoría. 25 de los ingresados salieron con vida de Bussen. Estoy hablando de Bussen, ¿vale? De los 240 que entran en Mauthausen, 213 acaban en Gusen y allí fallecen. Destaco el caso de Francisco Andújar, que después veremos que ingresó con su hermano, fue uno de estos familiares. Apenas logró sobrevivir un año y pico antes de ser asesinado. Primero fue víctima de una paliza prácticamente mortal y luego rematado en uno de los experimentos que hacían inyectando gasolina en el corazón. Sobrevivieron 146, entre ellos pues Félix Rodríguez de Mazarrón, Jesús Herrero de Benil, José Andújar de Santomera, hermano de Francisco, que acabáis de ver hace un momento, y sí, el superviviente.
tienen además por añadidura que ambos entraron en el primer convoy el 6 de agosto, fueron los primeros en llegar al campo. José logró sobrevivir hasta el último día. Sí que es verdad que, como ahora veréis, porque Carmen hablará de ello, no sin secuela. Lo que sacó del campo lo llevó consigo toda la vida hasta que murió relativamente joven. Dentro de este calvario hay que señalar, porque de esos 420, la mayoría procedían de esas primeras detenciones de las que hablaba referencia, pero hay unos 70 que fueron detenidos o por lo menos ingresan en los campos de concentración a partir de 1944. Hay alguno antes, en el 42, hay alguno, 43, pero el grueso en el 44. ¿Y por qué llegan tan tarde? Pues llegan, bueno, tan tarde en esa fecha, llegan porque habían sido detenidos en Francia e ingresados en distintas prisiones. Y desde esas prisiones, aquí os pongo la foto de una que es Seyssel, pero no es la que más presos tenía. Hay otras con bastantes más y en cualquiera de ellas todos acaban siendo trasladados a Compiègne, que es la más importante, y desde ahí trasladados a Dachau fundamentalmente. Y bien es cierto que luego de Dachau los vuelven a repartir por cualquier campo porque ya les coge la retirada del ejército alemán y los van vaciando campos y congregándolos a todos donde podían. En este momento es cuando se producen las conocidas como marchas de la muerte, que son traslados masivos de presos de estas prisiones y de los campos de unos a otros, intentando dejar los espacios vacíos y sin huella de lo que había pasado. Marchas de la muerte, evidente, el nombre indica pues que no conseguían sobrevivir los presos en las condiciones, los deportados, en las condiciones en las que estaban, no podían aguantar ese nuevo traslado y fallecían o eran ejecutados en el mismo camino. De este colectivo procede también todos los miembros, todos los deportados que se vieron incluidos en dos de los convoyes más mortíferos. De hecho, uno también es conocido como el convoy o el tren de la muerte, porque apenas hubo supervivientes, o el conocido como tren fantasma, que estuvo durante 50 y tantos días dando vueltas por toda Francia para conseguir llegar a Dachau, siendo bombardeado tanto por los aliados como por los alemanes, como por la resistencia, por todo, uno para intentar liberarlo y otros para que no lo interrumpieran el paso. Quiero acabar esta exposición haciendo un homenaje a todos aquellos deportados. Carmen ha hecho referencia a ellos, que desde el primer momento que fueron liberados se dedicaron a reivindicar, a luchar por la memoria y por los derechos de sus compañeros. Entre ellos destaco a José Egea, como la voz de los deportados. Se dedicó en la FEDIF y en otras organizaciones, en la Amical, a defender estos derechos, y ya mayor y residiendo aquí en España, a llevar esa voz a todos los centros escolares e institutos, a cualquier sitio donde lo requirieran. Allí se presentaba él a contar su historia y la de otros muchos. Y por último, una memoria más cercana, la memoria viva, como es el caso de Dolores Andújar, mi madre, hermana de dos deportados y hija de represaliados, y mujer que jamás dejó de contar lo que había pasado a todo el que quiso oírla, incluida a toda su familia, recordando sobre todo al hermano que había muerto, al que habían quemado en un horno. Lo contó tantas veces como le fue posible, y a ella es a la que le debo este trabajo. No os digo nada más. Muchas gracias a todos.
Pero José Andújar Mateos trabajaba esta tarde y no nos ha podido acompañar. Él, en el último capítulo del libro, aborda los problemas del retorno a la salida, a la liberación de los campos, concretamente el de Mauthausen, a través de la figura de un familiar, de José Andújar Villaescusa. Fue de los poquitos españoles que sobrevive al campo de Mauthausen y de los poquitos que, después de pasar un segundo calvario a la salida del campo en Francia, intentando recuperarse de todas las enfermedades y, en fin, de todos los desastres que el cuerpo, desde el punto de vista físico y psicológico, sufre y experimenta en los campos, va a decidir en el año 49 regresar a España. Previamente a la salida y a la liberación de los campos, los españoles viven la experiencia de quedarse prácticamente durante 2-3 semanas a la espera de ver quién se hace cargo de ellos. Iban a por los polacos, iban a por los rusos, iban a por los franceses, a por los distintos colectivos y nacionalidades europeas, pero los españoles estaban solos y abandonados en ese campo liberado por los norteamericanos. Nadie se hacía cargo de ellos, por supuesto la dictadura franquista no pensaba en la posibilidad de la repatriación, y finalmente van a ser las autoridades francesas las que decidan acogerlos. Los van a recepcionar inicialmente en el famoso Hotel Lutetia, y desde allí muchos de ellos van a iniciar una lentísima recuperación de todas esas enfermedades, sobre todo problemas de tuberculosis, asma, etcétera, que han ido cogiendo y padeciendo a lo largo de los años del cautiverio y de la prisión en los campos. Y van a intentar de alguna manera reformular sus vidas, intentando mantener esa solidaridad fraternal que de alguna manera ayudó a muchos de ellos a sobrevivir dentro del campo y a buscarse la vida en Francia, bien trabajando en la construcción, bien en la Renault, etc. Pero desde luego la llamada de España, de su patria y de sus familiares calaba en las mentes de estos supervivientes, y en el caso de como les decía, de José Andújar Villaescusa, en el año 49 decide terminar con el exilio francés y retornar a España. El retorno no va a ser fácil, va a necesitar un permiso de una autoridad viva del pueblo, en este caso de Puente Tocinos, argumentando la buena conducta y moral del ciudadano, pero Falange, en su caso, va a especificar en el documento referido a la conducta de este sujeto, que hasta el año 37 mantuvo cierta conducta normal, pero que a partir de ese año no puede atestiguar la buena conducta del sujeto. Con lo cual, estamos viendo cómo después de la finalización de la guerra, después de la masacre descubierta en los campos, etc., todavía el régimen franquista persiste en poner obstáculos a la posibilidad del retorno de muchos de estos españoles supervivientes del mundo concentracionario nazi. Por supuesto, al llegar a Murcia y a Puente Tocinos va a tener que jurar las leyes del movimiento y presentarse periódicamente ante la Guardia Civil, y la orden va a ser: nada de lo que has vivido vas a contar, tú no tienes ese pasado, no se puede hacer público. Y digamos que con esta amnesia obligada van a tener que vivir muchos de los retornados españoles, concretamente en torno a 250. Precisamente esos españoles no van a poder disfrutar de las ayudas, de las indemnizaciones económicas alemanas, porque ellos ya han perdido al regresar a España la condición de refugiados estatutarios, como requería la ley alemana, y se van a encontrar sin ningún tipo de asistencia, ni ayuda, ni reconocimiento. Con el paso de los años, los agravamientos físicos se van a ir profundizando y van a necesitar muchos de ellos ayuda médica, pero sobre todo las heridas del alma van a ser mucho más difíciles de curar, porque además, salvo el estricto ambiente familiar en el que podían hablar y en bajito de la situación y de la experiencia que habían vivido, estaban condenados al olvido. Por eso el autor José Andújar se plantea las posibilidades de ese retorno, y sobre todo nos habla del retorno de los olvidados, porque al venir a España fueron olvidados precisamente de todo ese mundo que habían vivido, hasta que poquito a poco, ya con la llegada de la democracia, muchos de ellos se atrevieron, incluso a los familiares, a contar su propia experiencia y a reivindicar sobre todo
la figura y la memoria de aquellos que perecieron en los campos. Ese es el, digamos, el contenido fundamental del tercer capítulo, que les invito a leerlo y a trabajarlo, y de nuevo agradecer la posibilidad de exponer las principales líneas del libro aquí, en esta sede, en estas escuelas graduadas, donde posiblemente tantos y tantos mazarroneros que sufrieron el exilio y la deportación pasaron por aquí, por este espacio, y sobre todo en esta tarde un tanto ingrata y por el tiempo, que nos estén acompañando. Le damos la palabra a Jesús y a su grupo para que les presenten la magnífica labor que están realizando a partir del blog y de la investigación ya que llevan durante años en torno a ese grupo de colectivo de mazarroneros que vivieron precisamente este tipo de circunstancias. Nosotros encantados, yo es por el tiempo, porque estoy sufriendo por ellos. ¿Cuántas veces Juan Paqui le había dicho, a ver cuando nos vemos con tranquilidad y hablamos de esto, hasta que apareció el cuarto personaje, que es Joaquín? Y Joaquín lo conocí en la Universidad Popular, en Carlantum. Él vino a dar una charla, que me recordará el título, que era un poco sobre archivos mazarroneros. Entonces, a mí me pareció una persona interesantísima, por muchas razones, ¿no? Pero que una es que un hijo de mazarronera estaba enamorado de su pueblo, cosa que me llamó poderosamente la atención. Otra que se explicaba estupendamente, otra que se movía muy bien por los archivos, y otra que es porque él vive en Cataluña, en Barcelona. Entonces, casi la mitad de nuestros mazarroneros, combatientes, exiliados, represaliados, deportados, viven en Cataluña, o en el momento que se inicia la guerra civil, o durante, ¿no? Entonces, hicimos las proposiciones correspondientes deshonestas, hubo aceptación por parte de todos y de todas, y aquí estamos, viendo el fruto de nuestro trabajo, parte. Le paso el micro a Paca, que yo me estoy entendiendo ya mucho, y va a explicar un poco el tema este de la asociación. Bueno, buenas noches. Y gracias por venir y por aguantar el tiempo y aguantar el tipo. Bueno, pues como dice Jesús, nosotros nos reunimos en 2012 porque él nos convocó y dijo la palabra mágica, dijo Mauthausen. Dijimos, eso sí me interesa. Y se lo dije a Juan, y claro, a Juan también le interesaba. Y bueno, y él ya había reclutado a Joaquín, y entonces pues nos juntamos y empezamos a investigar. Partimos de una relación de nombres que hay en muchas páginas o en el monumento que tenemos aquí en Mazarrón, pero eran una serie de nombres y después, en lo que encontrábamos por ahí, una serie de números. O sea, personas que habían sido deportadas, no sabíamos muy bien por qué todavía, y era un número de matrícula en un estalag, un número de matrícula en Mauthausen, pero nosotros queríamos saber quiénes eran esas personas. ¿Eran de Mazarrón? ¿Quiénes eran? Ponerle rostro y saber de qué familia y por qué habían llegado allí. Empezamos la investigación y claro, estaban esos, pero aparecían más mazarroneros, otros que estaban en el exilio, que habían estado en la resistencia. Y de pronto nos encontramos pues con un volumen de gente de Mazarrón con muchas historias interesantes. Y bueno, y ahora ya tenemos una página con muchos nombres, que ya Joaquín nos explicará ahora cómo funciona. Cuando ya llevábamos un tiempo trabajando, pues pensamos que necesitábamos un nombre para la asociación, o sea, para el grupo, porque sí, un nombre que nos identificara. Y entonces decidimos pues buscar nombres. ¿Qué nombre nos podía identificar? Pues algo que también sea de Mazarrón y que identifica a Mazarrón, y pensamos en Alumbre. Pero yo inevitablemente, cuando oía la palabra Alumbre, pues a mí se me venía a la memoria Alumbra, Alumbra, Alumbre.
era la gitanfánfora que aparece en la novela del señor presidente, que da introducción a este libro, y pensamos, ¿y por qué no alumbra, alumbre? Porque alumbre, alumbre como sustantivo que identifica a Mazarrón, el origen de Mazarrón, las minas, y alumbre de alumbrar, alumbra de alumbrar, de dar luz, de sacar a la luz, de parir. Y dijimos, bueno, pues ideal, este nombre nos gustó, lo adoptamos y nos faltaba un anagrama para la asociación. Y entonces, pues bueno, como nuestro origen había sido estudiar a los deportados, dijimos, pues el triángulo de apátrida, el triángulo azul que llevaban todos los españoles, a los que, de los que había renegado su país y que, bueno, que paradójicamente llevaba una S de Spaniard, de español, dentro, pero que, bueno, que era el triángulo de apátrida. Entonces, pues, nuestro triángulo azul, y también queríamos que apareciera la M de Mazarrón y de memoria. Está ahí, se intuye, y hay una A de alumbre, que son los triángulos pequeños, y otra A de alumbra, alumbre. Hay dos A, y los colores, y los colores son los colores que identifican a Mazarrón. El ocre, la almagra y el azul un poco añil, porque también queríamos jugar un poco con los colores de la bandera republicana, que fue con la bandera que lucharon todos los que nosotros vamos a estudiar en nuestro trabajo. Bueno, pues eso es un poco la, el origen de la asociación y de Alumbra Alumbre. Somos asociación desde 2014 y nos habíamos propuesto hacer una publicación sobre los deportados, que todavía está pendiente, pero de momento teníamos tal volumen de información y de nombres que nos pareció oportuno hacer una página web y darlo a conocer. Y eso es lo que hoy queremos presentar. Y ya le paso la palabra a Joaquín, o a Juan, perdón. De la página de Joaquín, no soy yo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, como han dicho, mis compañeros. Vamos a explicar un poco lo que es la presentación de la página de, que hemos realizado, donde se puede encontrar un poco pues todo lo que estamos intentar que sea el escaparate de todo lo que estamos intentando hacer o todo lo que hemos conseguido encontrar hasta ahora. Entonces, la página web en sí es alumbremazarrón.org y en ella se pueden encontrar tanto un apartado un apartado para lo que son historias de mazarroneros represaliados o que se han distinguido de alguna forma a lo largo de la historia que estamos estudiando, de mazarroneros que fueron combatientes en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, de mazarroneros represaliados en la provincia de Murcia, sin salir de aquí, mazarroneros que estuvieron en el maquis francés, la resistencia francesa, las historias también de los mazarroneros, de qué manera le afecta la guerra civil, el reclutamiento y las peripecias que tuvieron que pasar nuestros abuelos y nuestros familiares y nuestros vecinos a lo largo de la guerra civil española, los deportados, por supuesto, que es el motivo fundamental que nos lleva a trabajar y a embarcarnos en este proyecto, los represaliados fuera de Murcia, los exiliados y tantas otras. El micro es que si lo giro cambia, no. Cambia el otro, Juan. No me puedo mover. Vale. No giro la cabeza. Entonces, Joaquín, dime qué es lo que vamos. Vale, voy a levantarme. Como si fuera vendedor de mantas. Vosotros me vais a perdonar. Bueno, básicamente es lo que estaba contando antes de Joaquín, me ayudas tú con el cursor, ¿vale? Hemos hecho una serie de apartados
para colgar en cada uno de esos apartados las diferentes historias que estamos intentando recuperar. El motivo fundamental de embarcarnos nosotros en este proyecto, ya lo han explicado Jesús, lo ha explicado Paqui, es recuperar todas esas historias de los mazarroneros que están perdidas un poco en el limbo de los recuerdos familiares, de los recuerdos de la casa, de la vieja fotografía que hay ahí, pero que no tiene ninguna representación en ningún sitio. Y creemos fundamental para la historia, en la historia de cualquier pueblo, que uno de los pasos fundamentales es recuperar sus raíces, recuperar sus orígenes, recuperar su historia, no olvidar. De alguna manera, que todas esa gente, todas las peripecias que pasó esa gente no se pueden quedar perdidas en el limbo de los recuerdos olvidados, de los trasteros, de las casas vencidas por el paso vegetativo, por el proceso vegetativo de las personas. La historia de Mazarrón necesita, creemos que necesita, tener un espacio para tener que tengan cabida esas pequeñas y esas grandes historias al mismo tiempo de toda la gente. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchísimo, que ha sido el motivo fundamental, con los deportados. Entonces, por ejemplo, si te metes en la página web, podremos encontrar cada uno de todos los deportados mazarroneros que tenemos localizados y documentados, con la documentación localizada en España, con la documentación y la información que nos han dado las familias y con la documentación y la información que hemos logrado conseguir en Francia o en Alemania. Por ejemplo, en este caso, Diego Sánchez Clemente, uno de nuestros deportados y una de las historias más dignas de recuperar y que por el que todos son dignas de recuperar, evidentemente, pero la historia de Diego Sánchez es digna por sus peripecias y por todo lo que tuvo que vivir este hombre, de hacer la mención y de hacerla pública. Diego Sánchez Clemente, seguramente, una de las cosas que quería, que me llaman la atención siempre, es que habrá mucha gente que diga, bueno, y a mí todo esto de lo de Mauthausen, pues si nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, ni los conocemos, ni sabemos nada de ellos, y tenemos nada que ver, y además es una historia que ocurrió hace 100 años que tampoco me interesa demasiado. Y a mí lo que me gustaría, o a nosotros lo que nos gustaría es que se vislumbrara que esas personas, que son nombres, que no dicen nada, que están escritos en un monumento o en un papel, pero que no te dicen nada más allá, son o eran personas vecinas, hijas de este pueblo, vecinos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, que tenían de alguna forma... sus raíces y sus enlaces con gente con la que cotidianamente al día de hoy son vecinos nuestros, convivimos con ellas, etc. Diego Sánchez Clemente, ahora mismo, si lo veis seguramente no dirá nada. Diego Sánchez Clemente, su apodo era Diego el Chavo. Yo cuando era pequeño, por ejemplo, en mi casa, un poco más abajo de mi casa, vivía una señora seca como un esparto, alta, con muy mal genio, pero nosotros pasábamos siempre con mucha precaución por la huerta, la saludábamos. Buenos días, Paca la Chava. Paca la Chava, yo muchas veces decía, ¿y por qué esta mujer siempre tendrá este carácter tan agrio, no? Cuando empezamos a investigar la historia de los deportados mazarroneros, una de las historias que conseguimos recuperar, gracias a uno de los familiares, a Sabina, a Jesús, fue el que hizo ese trabajo, fue saber la historia de Diego el Chavo, hermano de Paca la Chava, muerto, asesinado en el campo de Gusen por los nazis. Diego el Chavo, Diego Sánchez Clemente, está considerado en Francia un héroe, porque dentro de las pocas unidades que en Francia consiguieron luchar contra los alemanes al estallar la guerra, Segunda Guerra, integrado dentro de un regimiento de voluntarios, estaba Diego Sánchez Clemente. Y cuando los franceses, porque no podían más resistir más el ataque de los alemanes, se rinden, los alemanes, viendo el empuje y las ganas que habían puesto los franceses para luchar, para defender su tierra, le rindieron honores a esa compañía de soldados franceses que se rendía, que estaba integrada, curiosamente, por una gran mayoría de españoles. Es decir, que en España está considerado un héroe, que tiene su mención de muerto por Francia, y en Mazarrón, en Murcia, en España, no sabemos todavía prácticamente
ni quién es Diego Sánchez Clemente. Ese es un ejemplo de las historias que estamos intentando recuperar. Quiere decir, que en Francia haya un montón de mazarroneros, que haya un buen número de mazarroneros, que sepamos que están considerados héroes de Francia, que estén considerados héroes de guerra, que estén considerados enterrados con dignidad, que tengan una pensión, que tengan un reconocimiento, que hayan tenido un monumento y que en España todavía no sepamos ni quiénes son, dice mucho de quién es Francia y de quién es España, desde luego. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros, modestamente, con nuestros medios, con la página web, dar a conocer todas esas historias, la historia de Diego Sánchez Clemente, la historia de Antonio Vivanco. También cuando decía lo de la cercanía, lo de que son vecinos nuestros, tenía por aquí, para una manera muy gráfica, los pueblos de saber, de conocernos, de nosotros, es los apodos, ¿no? Entonces, si le dices seguramente a Antonio Vivanco Zamora, igual no dice nada. Antonio Vivanco Zamora es familia de José del Campo, de la familia de José del Campo, de Balsicas. Juan Zamora Gutiérrez, de Las Moreras, que por cierto, esta mañana he pasado un momento antes de llegar aquí por Las Moreras y he visto la casa de Diego el Chavo, la antigua casa de Juan Zamora Gutiérrez, etc. Si digo Pedro Sánchez de Heredia, tampoco os dirá seguramente nada, pero es familia de Isabel Peñas, la familia de Juan Peñas. Si digo Juan Méndez Zavala, pues este muchacho, muerto en Gusen, es familia de la majada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de los Zavala de la majada. Si digo Celestino y Ginés Moreno Zamora, bueno, estáis viendo lo que está haciendo Joaquín, que cada vez que digo uno de los nombres tenéis el nombre y tenéis la ficha que hemos creado para cuando hemos podido conseguir la fotografía, que eso es muy visual, es ponerle rostro, porque la fotografía nos dice mucho, porque es ponerle por fin rostro, cara, a lo que antes era un nombre, un número que no te decía prácticamente nada. Entonces nosotros hemos, en cada uno de los apartados, ponemos un subficha con sus datos básicos de nacimiento, en este caso 1911, la majada, la defunción, donde fue en Guse. Padres, hermanos, domicilio, profesión, en este caso dinero, voluntario durante peripecias durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver más o menos lo que es en su trayectoria, que es la que podéis ver de cada uno de ellos en el apartado que tenemos de Puerto Sicones. Por ejemplo, coge los hermanos Celestino y Ginés Moreno Zamora, familia de los Jalíos, de Pastrana. También muertos ambos en Gusen, con muy poco tiempo de diferencia, se habían ido a vivir como tantos mazarroneros. Este es un ejemplo también típico de lo que es una gran parte de la trayectoria de los mazarroneros. Gente que, debido a la miseria reinante aquí, por el mal funcionamiento de las minas, por la mala situación económica, se marchan a buscarse la vida a el entorno de Barcelona, de Igualada. En este caso ellos viven en Igualada, en la Torrasa, en Hospitalet, como tantos otros mazarroneros. La guerra civil hace que sean movilizados, como tantos otros mazarroneros, y el empuje de la guerra les lleva a la retirada hacia Francia. Es en Francia donde serán internados, como han contado antes Carmen y Fuensanta, en campos de internamiento, y los franceses movilizan toda esa mano de obra que tienen encerrada a la fuerza y los obligan a trabajar en las líneas, casi todos en las construcciones de la línea Maginot, como a la mayoría de los deportados. Por eso cuando los alemanes invaden Francia, a la primera gran oleada de gente que cogen es a los trabajadores españoles que están trabajando para los franceses en la línea Maginot. A los franceses los separarán y los considerarán prisioneros, y a los españoles los considerarán, porque el gobierno español del general Franco le dice que puede hacer con ellos lo que le dé la gana, a los españoles los mandarán directamente al campo de Mauthausen, al exterminio. Pues como la ficha de que estamos viendo de Celestino Moreno, en cada uno de los deportados hemos intentado tener su ficha,
para con sus datos básicos de información. Entonces, por ejemplo, si yo de una manera también hemos puesto unos pequeños reportajes, por ejemplo, en el caso de Salvador Martínez Pérez o en el caso de Francisco Salinas, podemos ver la pestaña Francisco Salinas, la ficha de Francisco Salinas no está. La ficha. Francisco Salinas está considerado, es un mazarrolero que es un héroe nacional en Francia. Un héroe nacional, bueno, tampoco será para tanto. No, eso es para tanto. Francisco Salinas es un mazarronero de la Majada, se marcha a vivir a Francia, estalla la guerra con Alemania, Francisco vive en La Baule, y él empieza a colaborar con la resistencia y se hace miembro de la resistencia francesa hasta que es capturado, es descubierto, es torturado por la Gestapo y es trasladado en el tren de los tatuados, de los deportados tatuados, a medio muerto prácticamente, al campo de Auschwitz. Y en Auschwitz consigue sobrevivir, consigue ser... Bueno, lo pasan a Dachau, pero el último tramo. Efectivamente, aquí tenemos los datos, Flossenbürg, Buchenwald, Flossenbürg, hasta que es liberado el 7 de mayo del 45 por los americanos en Checoslovaquia. Repatriado a Francia el 23 de mayo, lugar de residencia, La Baule. Muere en el año 66 a los 65 años de edad. Tenía la medalla de la libertad, la cruz de... Donde estuvo fue completamente reconocido por el gobierno francés y agradecido por lo que había hecho, por su sacrificio. En Mazarrón intentamos que tenga este reconocimiento. En España todavía estamos esperando siquiera una mención. Para terminar, que no quiero, me estoy enrollando ya mucho, me parece, simplemente decir que es eso. La idea fundamental de la página web es tener un punto de encuentro de historias de las gentes y de las vivencias de los mazarroneros, tanto en la guerra civil, en la deportación, en la resistencia o en cualquier otro tipo, porque hoy, por ejemplo, estando como estamos aquí, en la escuela graduada, y estaba lloviendo otra vez, perdón, sí, en la escuela graduada no podemos olvidarnos la historia de los maestros mazarroneros. No podemos olvidarnos, estando hoy aquí, el primer alcalde socialista de Mazarrón, José Rodríguez de García, director de esta escuela graduada, represaliado por Franco. No podemos olvidarnos de Blas Pérez Ramírez, maestro de esta escuela graduada, represaliado por Franco. No podemos olvidarnos de tantos otros maestros olvidados y represaliados y que hay que restituir en su dignidad, como a toda esta gente que integra y que de la que hemos intentado meter la documentación en la página web. Muchas gracias, no me enrollo más y espero que... Jesús, y después, si os esperáis, nos tomamos una cerveza. Quería decir brevemente, si me lo permitís, tres cositas nada. Una, Antonio Vivanco, uno de los deportados. Cuando yo fui a ver a su hermano, que ha muerto reciente, José del Campo, cuando le pido si él tiene una foto de su hermano muerto en Gusen, coge su cartera, que la lleva aquí al lado de su corazón, y me saca una foto de su hermano, que tenía, o sea, 70 años después de su muerte, todavía tenía el recuerdo vivo de ella, ¿no? Creo que está lloviendo mucho, ¿no? Venga, no, pues entonces lo dejamos. Tenemos aquí, bueno, ya han dicho que hay un pequeño refrigerio, y aquí tenemos una botella que tiene la esencia de Mazarrón, es decir, la almagra y el alumbre. Pasáis y la recogéis. Un pequeño recuerdo. Gracias por vuestra asistencia. Thank you.